Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Ya estamos iniciando el noticiero regional. En esta jornada con temperatura calurosa, con chaparrones en la zona de Concepción, ya vamos a estar detallando el pronóstico del tiempo hacia el final de nuestro espacio informativo de esta jornada. Vamos a tener información local del ámbito policial, también del ámbito del Poder Judicial. Vamos a tener detalles sobre varios temas informativos que tienen que ver con el quehacer de esta zona. Pero ya vamos a títulos de algunos de los temas que hoy incluimos en nuestro espacio informativo, el noticiero regional. En la zona de Vallemí intensifican los controles antidengue. Un equipo del CENEPA se instaló en dicha comunidad. La información del ámbito policial tiene que ver con la detención de una persona acusada de supuesto abuso sexual. Y también, por otro lado, policías fueron emboscados en un camino vecinal de Panchito López. Hoy se realizó la feria judicial con el objetivo de brindar información a la ciudadanía acerca de los servicios. También se informó acerca de la posibilidad de obtención del antecedente judicial vía web. Y nuestra primera información tiene que ver con el ámbito policial. Tres efectivos policiales fueron emboscados por delincuentes en un camino vecinal de la comunidad de Panchito López. Ocurrió a las 02 horas del día de la fecha en un camino vecinal que conduce a la compañía Panchito López, aproximadamente a 150 metros de la ruta Quinta Bernardino Caballero, del kilómetro 8 y medio. Resultaron víctimas en esa ocasión tres personales de la dirección de policía con servicio, ¿verdad?, en la FTC. En esa ocasión fue aprehendido uno de los supuestos autores, identificado como Francisco Vargas Núñez, de 18 años, domiciliado en el barrio San Antonio. En tanto, se dieron a la fuga a dos personas que fueron identificados como Francisco Javier Morel, apodado Largo, con antecedentes por posesión de drogas peligrosas, y Alex Romero, mayor de edad. Se tuvo conocimiento de este hecho a través del sistema 911. Inmediatamente se trasladaron al sitio con apoyo de personal de investigación de delito y también del puesto policial San Miguel, donde fue reducido y aprehendido uno de los supuestos autores. De las averiguaciones practicadas por el conductor del automóvil, los mismos se dirigían de sur a norte en el camino vecinal. En un momento dado visualizaron que el camino estaba obstaculizado por ramas. Al descender en ese interín, visualizaron a una persona con rifle y los mismos respondieron, ¿verdad?, con disparos de armas de fuego. Gracias a Dios no tuvimos víctimas y los mismos realizaron, ¿verdad?, un rastrillaje en las inmediaciones. Lograron ubicar a uno de ellos entre la maleza, siendo aprehendido e incautado su poder un arma blanca. Y asimismo, los dos cómplices se dieron a la fuga. Hasta el momento, ¿verdad?, estamos realizando el trabajo de rastrillaje en la zona a fin de lograr la aprehensión de estas dos personas quienes se dieron la fuga. ¿Estos son delincuentes que están operando en ese lugar, en estas comunidades? Se presume, ya que el aprehendido es de esa zona, la zona de Cándido Silva. Una comitiva encabezada por el Ministerio Público realizó un allanamiento de vivienda y detuvo a una persona acusada de abuso sexual en menores. Esta persona detenida ya está a disposición de la justicia. Efectivos policiales de la Comisaría Novena del barrio Villarmando realizaron allanamiento de vivienda y detención de persona con orden de captura. El procedimiento se realizó ayer en horas de la siesta en el barrio Villa Alta de esta ciudad. Se trata de Ángel Quintana, de 57 años de edad, alias Quincón. El procedimiento fue encabezado por la agente fiscal Ondina Cabral, con orden de allanamiento emanada del juez de sentencia del Juzgado Penal de Garantías, abogado Fulvio Salinas. Ángel Quintana, alias Quincón, soporta un proceso judicial por abuso sexual en niños ocurrido en esta ciudad. El juzgado había declarado su rebeldía. El detenido guarda reclusión en la oficina de guardia de la Dirección de Policía.
Y preocupa a los pobladores de Vallemí el rebrote del dengue en esa comunidad. El CENEPA ya intensifica los controles y realiza los bloqueos con una brigada que se instaló en esa ciudad. Lo llamativo, digamos, ahora mismo es algunos casos de febriles que surgieron principalmente en la ciudad de Vallemí, en el barrio Acupemí, con sospechas, digamos, de dengue febriles sospechoso, ¿verdad? Que tienen manifestaciones clínicas de ser dengue, pero ya después va a quedar a cargo del laboratorio de la del región sanitaria confirmar eso. No obstante, ya desde ayer hay actividades, trabajo de la gente de CENEPA, los compañeros nuestros, una brigada que ya está trabajando, haciendo lo que técnicamente corresponde cuando hay así casos de febriles sospechosos, que son los trabajos de bloqueo químico, que es el rociado, bloqueo entomológico, eliminación y destrucción de criaderos en ese barrio de la ciudad de Vallemí, ya tratando, como se dice, de frenar o en todo caso amortiguar un posible, un eventual brote epidémico. Ya nosotros desde el primer reporte que se tuvo, ya está una brigada trabajando allí intensamente y vamos a seguir haciendo el seguimiento de esos casos, ¿verdad? Lo que a CENEPA le compete, que es la parte, digamos, de lucha vectorial, de los trabajos justamente para evitar la proliferación del vector allí en una zona donde hay este febril sospechoso. Y estamos en esas actividades permanentes, ¿verdad? De digamos ahora mismo de bloqueo en la ciudad de Vallemí, en donde sabemos, se tiene un antecedente de que hubo casos en el transcurso del año y ahora nuevamente entonces algunos reportes de febriles sospechosos. Los antecedentes judiciales se pueden obtener vía web entrando a la página del Poder Judicial. El costo es de 35.000 guaraníes y ya no es necesario tener que ir hasta la sede judicial para obtener dicho documento. Quería informar a la ciudadanía que hoy en día uno puede acceder a sus antecedentes judiciales desde donde se encuentre. Basta con que tengas internet, una computadora y una impresora, ¿verdad? Entonces uno va guiándose por este tríptico, accede a la página web de la Corte, luego va a informes judiciales y sigue la guía, ¿verdad? Entonces uno puede acceder a sus antecedentes judiciales, hoy día ya no requiere de la firma del funcionario judicial, ¿verdad? Porque el antecedente viene con un código de barra que es la que le suplanta a la firma del funcionario, ¿verdad? Solo en caso de que la persona no pueda imprimir, ya sea porque la cédula no está autorizada en la base de datos de identificaciones, entonces uno puede acceder hasta nuestra oficina, o si de repente es un condenado no va a poder acceder a sus antecedentes. Necesariamente va a requerir que nosotros les pidamos ese certificado. El costo es de 35.000 guaraníes, ¿verdad? Puede hacer en las bocas de cobranza, verá que está indicado en el tríptico. Bueno, con ese ticket uno ya puede acceder a la página web o venir hasta nuestra oficina y nosotros le explicamos cómo, verá. Lo que nosotros hoy en día hacemos es socializar con la ciudadanía cómo puede acceder a su propio antecedente judicial. Este sistema, este formato desde el año pasado. Desde diciembre del año pasado que uno puede acceder a su propio antecedente, ¿verdad? Es justamente para facilitarle a la ciudadanía, ¿verdad? Se agiliza mucho más. Mucho más, y desde donde te encuentres uno ya puede acceder, con tal que tengas tu ticket de pago. Y vamos a una pausa y en instantes la información acerca de una expoferia judicial que tiene como objetivo brindar información a la ciudadanía acerca de los servicios del Poder Judicial en nuestro departamento en este caso. Los detalles vamos a tener en el próximo bloque del Noticiero Regional.